Estaba esperándola. Entre. Gracias. Papá, papá, tienes que comprender que yo no puedo venir aquí todos los días. ¿Pero quién te lo ha pedido? Tienes que admitir que necesitas a alguien, aunque sea solo para hacerte los recados. Ya. Creo, no, creo, sinceramente, que deberías encontrar otra solución. Quisiera saber lo que te propones haciendo lo que haces. Es que siento curiosidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted es monja? No. ¿Y entonces por qué me habla así como si yo fuese Memo? Andrés, ¿no se acuerda de mí? ¿No se acuerda? Estamos en el Teatro Romea de Barcelona, que estos días acoge una función interesantísima y que yo creo que merece muchísimo la pena. Por eso hemos venido, para que nos expliquen más detalles sus actores sobre El Padre, esa función protagonizada por el gran Héctor Alterio, pero que a fin de cuentas está tocando y está poniendo el dedo en la llaga en un problema que más de uno, más de dos, desgraciadamente estamos viviendo en casa, que es el de tener algún familiar con esa maldita enfermedad del Alzheimer. Estamos con Miguel Hermoso, él es uno de los actores protagonistas, estás ahí metido en esa función. Y eres uno de esos personajes que giran alrededor de un padre, como todos tenemos en casa, un padre, un abuelo, un familiar, que padece Alzheimer, ¿no? Sí, te diría que cuando uno de estos personajes entra en escena, el público no sabe quién es. Porque lo que hace la obra es sumergirte en la mente de alguien que sí, sufre esta enfermedad, pero como hablábamos tú y yo antes, cuando te entra esta enfermedad, tú no sabes que estás enfermo. Con lo cual, tú lo que ves es que la gente empieza a comportarse de una manera extraña. Y que entra fulano que dice que es mengano y dices, no, no, tú no eres quien dices ser. Tú me estás engañando a mí. Y te dice que estás en su casa y tú dices, pero ¿cómo que en tu casa? Yo estoy en mi casa. Y tú, es decir, tu realidad sigue siendo... tú no tienes dudas cuando tienes Alzheimer de que lo que tú crees es la verdad. Sin embargo, todo el mundo a tu alrededor parece querer confundirte. Claro, esto a los otros personajes nos obliga a trabajar de una forma que de verdad que es todo un ejercicio que no es muy habitual. Que es que realmente tu propio personaje varía en virtud de la mente del personaje de Héctor. O sea, tú hay un momento en la misma escena en la que eres un personaje y dos páginas más allá eres otro. Ya te digo yo que esto... No, no, tiene su intríngulis. Hombre, lo cierto es que el teatro da mucho juego para poder tratar un tema como este, por todo este juego que tú nos dices también de personajes y de situaciones en torno al protagonista, que es el enfermo. Decíais durante la rueda de prensa de presentación, nos habéis dicho, es que es ideal para todas aquellas personas que hablan mucho del Alzheimer, pero nunca escuchamos la voz del enfermo, nunca sabemos realmente qué está pensando esa persona que está al otro lado, ¿no? Además, es verdad que los que más sufren probablemente son los familiares de alrededor, porque... es imposible comprender, ¿no? El intento es siempre como hacer al enfermo entrar en razón, cuando lo que yo creo que te propone esta obra es que te pongas en su lugar, incluso casi que te rías de lo que le está pasando, porque él en realidad no está sufriendo. Él no está sufriendo, él está viviendo una especie de aventura, de juego, de, ya te digo, de, bueno, de absurdo, de comedia, ¿no? El protagonista lo vive como una comedia y los antagonistas parece que están viviendo una tragedia. Como ha dicho Jordi, es una oportunidad, si tienes en tu familia o en tu círculo de amistades alguien que padece esta horrorosa enfermedad, es una oportunidad de comprender lo que verdaderamente le está sucediendo al enfermo y de aliviar un poco ese sufrimiento, ¿no? Yo creo que aquí es donde yo creo que el teatro cumple esa función de que nos distanciemos un poco de lo dramático que nos pasa y seamos capaces de verlo con cierto humor. Ana Labordeta es una de las actrices coprotagonistas junto a Héctor Alterio de esta función, El Padre. Cuéntanos qué papel juegas tú en la representación. Bueno, pues yo soy la hija del padre, la hija de Héctor Alterio. Y bueno, pues es una mujer que tiene una vida más o menos ordenada, tiene su trabajo, tiene su pareja, se divorció hace 5 años, pero ahora tiene una nueva pareja. Y bueno, pues su vida está ordenada, ella está sola porque su madre
la mujer de Héctor, del padre, murió hace unos años. Hay otra hermana de la que se habla mucho, pero no está nunca. Entonces, bueno, ella tiene un padre ya mayor, que le da ciertos problemas, pero bueno, pero la cosa se va organizando bien, él vive en su casa, yo vivo en la mía con mi pareja, voy a verle, tiene una señora que le cuida, y la función empieza que Ana, que también se llama Ana el personaje, se da cuenta que el padre ha hecho una serie de cosas y ya no está, es decir, está avanzando entrando en otro mundo, ¿no? Entonces decide llevársela a su casa. Y ahí empiezan todos los problemas, la locura, porque, bueno, pues como todo eso afecta al personaje, a su profesión, a su pareja. A su vida en general. A su vida en general completa, de cabeza a los pies, ¿no? Yo creo que en el fondo tú eres ese personaje con el que muchos se van a sentir identificados, desgraciadamente, en la platea del teatro, cuando a ellos también en casa tienen un familiar con Alzheimer y se identifican con todas esas situaciones límite a las que se enfrenta un familiar que no es cuidador, que no es profesional de la enfermería, ¿verdad? Ni tampoco psicólogo, como para llegar a entender realmente qué le está pasando a ese familiar y cómo ayudarle de verdad. Sí, yo creo que Zeller, que yo no lo conozco, no hemos podido hablar con él, espero que el autor, me refiero, de la función, yo creo que sabe muy bien de lo que está hablando. Sabe muy bien cómo cuenta la función, ¿no? Entonces, yo creo que Zeller también hace un homenaje en esta función, aunque la función está toda contada desde la cabeza del enfermo, pero él hace un gran homenaje a los cuidadores, que al final casi siempre en esta enfermedad, sobre todo en un comienzo de la enfermedad, los cuidadores son la familia. Y además, es más, normalmente un 80% son las mujeres las que cuidan del padre enfermo, de la madre enferma o de un familiar con esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que en eso Zeller hace un gran homenaje, ¿no?, a esta figura del cuidador, ¿no? Como tú dices, de pronto se encuentra con esta situación, nadie le ha enseñado nada y cómo vas intentando llevar el día a día, ¿no? Que es complicado. Hay situaciones muy divertidas, porque claro, también entras en un mundo del absurdo, de la locura, de pero papá, que yo no te he dicho esto, pero que sí que me lo has dicho, pero bueno, es decir, que hay momentos muy, muy, muy divertidos. Divertidos por la situación que se establece de conflicto, ¿no? Porque además es un padre tozudo. Y entonces. Es un padre de aquellos con carácter, es un, ¿no?, padre con mucho, mucho, mucho carácter. Es un padre que ha tenido mucho carácter y que sigue teniéndolo y que sigue ejerciendo la figura del padre, ¿no? Por eso la función se llama el padre, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido trabajar con ese gran pilar de la interpretación como es Héctor Alterio? Estabais todos los actores en la rueda de prensa emocionados contándonos la experiencia que ha supuesto para vosotros trabajar mano a mano un texto con un actor de ese calibre. Es que yo creo, me he dado cuenta que no hay palabras. Es decir, después de intentar ajustar, buscar la palabra o las palabras más precisas para trabajar con Héctor, trabajar al lado de Héctor, es que yo creo que hay que, yo me encantaría que todo el mundo tuviera la posibilidad, de verdad lo digo, de subirse al escenario y trabajar con él un ratito, porque lo que hace, cómo lo hace, cómo se enfrenta a los ensayos, cómo se enfrenta, con qué inteligencia, con qué humildad, con qué verdad se enfrenta al personaje, a las situaciones, a los conflictos, con qué humor, porque Héctor, quiero decir, tiene mucho humor, ¿no? Yo creo que para hacer este personaje se requiere a un actor con mucho, mucho humor, y Héctor lo tiene de sobra, ¿no? Y sabe sacarle el jugo totalmente, ¿no? Entonces, uno se siente muy pequeñito al lado de Héctor, pero él no hace, es decir, él es el hombre más humilde, más vergonzoso, más tímido que hay, ¿no? Como gran talento, ¿no? Que es como la gente genial, realmente es una gente que no, los genios no van de esto, ¿no? Entonces, te lo hace muy fácil, porque solo con mirarle esos ojos azules, te va llevando de un lado a otro, y tú lo único que tienes que hacer es mirar
y escuchar. Porque es que te lo hace todo, es impresionante. Pues aquí estamos con Héctor Alterio, con el padre de esta función, ¿verdad? Que tú eres un poquito el quebradero de cabeza de todos esos personajes, yo de esos hijos, ¿verdad? El responsable sin tener la responsabilidad, porque al tener la enfermedad no sé lo que ocurre, ni sé lo que me va a pasar, ni sé lo que está pasando. Pero posibilita entretener al espectador a través de las expresiones de este personaje, a través del humor que le imprimió Zeller, que es el autor, que descubre en cierta medida plasmar personajes que están en la mente de este y el espectador lo ve escenificados, y eso contribuye a crear una curiosidad y una atención a lo que está ocurriendo. Lo notamos nosotros en los silencios, los notamos nosotros en las alegrías de las risas, los notamos nosotros en el aplauso y en la emoción que se produce en esta función. Estos elementos contribuyen a que el espectáculo termine con la satisfacción de haber dado una oferta a un espectador que no lo vamos a ver nunca más, la primera vez, no lo conocemos, no lo vemos, no lo presentimos que está ahí, pero no sabemos quién es. Pero ese espectador se movió de su casa, fue a buscar una entrada, pagó un dinero del cual vivimos. Y eso es lo que nos mantiene vivos, saber que hay alguien que se preocupa para hacer eso. Y entonces todos estos elementos juntos, todos estos elementos creados por Zeller, recreados por nosotros en la puesta en escena y en nuestro trabajo, hacen que tengamos presente que merecen nuestro respeto, merecen nuestra atención y merecen que nosotros le demos lo mejor que podamos, a pesar de que puedan hacerse 300 representaciones, 400 o como la que sea, darle siempre la verdad, darle siempre el respeto. Bueno, es una gran lección de teatro lo que nos acabas de dar aquí para los amigos del programa, es cierto. Pero es cierto que es así, ¿no? Tienes 84 años y te encuentras fantástico como para llevar el peso de una función de teatro. Cuando te ofrecen ese papel, dicen, vas a hacer de enfermo de Alzheimer. No me importa lo que haga, mientras lo pueda hacer, no me importa. El ser humano se compone de nacer y morir. De esto la humanidad viene sucediéndose permanentemente. Siempre fue así. Se nace, se vive y se muere. Y bueno, yo estoy todavía vivo. Yo estoy todavía. Sí. Pero como no sé cuándo va a ocurrir eso, pues no me. Te pille trabajando, ¿no? O no, pero que me pillo cuando me pille. Ya para acabar, vuelves a Barcelona. Barcelona es uno de los lugares para ti donde te encuentras más a gusto y más cómodo. Me entretengo muchísimo en Barcelona. Barcelona es hermosa, tiene una oferta. Bueno, el resultado está que tienen una cantidad de visitas de todas partes del mundo. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Y entonces eso hace que yo aquí vea cosas distintas cada vez que llego, y me entretiene muchísimo, me gusta, me siento feliz en Barcelona. Muchísimas gracias, felicidades por recalar por aquí con la obra, y ojalá los aplausos lleguen y se repitan. Gracias. Ojalá y se repitan. ¡Os he pillado! Me encanta mirar por sorpresa a la gente. Bueno, ¿y usted en qué trabaja? Bailarín. ¿Sí? ¿Papá? ¿Qué? ¿Eras ingeniero? Voy a ir a tu entierro, ya lo verás, al de las dos. ¡Os voy a enterrar a las dos! No dejo de pensar en lo que me dices. Sobre lo de meterle en una institución para... ¿Y? Yo por un buen vaso de whisky daría todo lo que tengo. ¿Y usted? No puedes imaginarte cómo se pone a veces de difícil. El otro día ni siquiera me reconoció. No tengo necesidad que me ayuden.
nadie. Y no quiero moverme de esta casa. Lo único que quiero es que me dejen en paz.